sucesos y cosas de la vida real, con la actuación estelar de Christopher Giannotti, Ana Lortegui y Edwin Sierra como el Chavo Cusqueño. Hoy presentamos Mi Vecinita Tiene Antojo. Y de pronto llegó. ¿Pero qué es esto? ¿Será Justin Bieber de Canto Grande? ¿He-Man de Pamplona? Aunque más parece un brichero de ambiente. Su última chapa en el barrio le dicen Alpaca. Lo quieren por su lana. Ay, Dios mío, estoy sin trabajo y encima voy a buscar qué dicen los... Tengo que conseguir chamba porque si no mi mujer me va a matar. Voy a ver qué dice acá en el periódico. Necesito cojo de pie izquierdo para comprar un par de zapatos, ya que soy cojo del pie derecho. No, ese aviso. Solicito casa con vista a la calle, ya que vivo en la calle con vista a la casa. No. A ver, pinto casas a domicilio. ¡Pare! ¿Pero qué es esto? ¡La mamá de Giannotti! Aunque más parece un esqueleto de ambiente. ¿Cómo será de flaco que cuando nació su mamá seguía virgen? Es tan flaco que cuando pasa por un cementerio las calaveras lo tirean. Dicen que de niño quería ser Conan, pero se quedó en Conan con hambre. ¡Adelante, camello flaco! ¡Oh, compadre! ¡Ay, compadre! ¿Compadre, cómo está? ¿No has visto a la hembrita que llegó al edificio? ¡Ay, sí! Está buenísima, compadre. ¡Ah, la diablo! ¿Por qué cree que estoy así? Compadre, ¿qué ha pasado, compadre? ¿Por qué? Porque ella está buscando un maestro de gimnasio. ¿Serio? Pero quiere que sea... Porque los hombres son mañosos. Es cierto, pero más rico, pe, para agarrarla, pe, para hacerle todas sus cosas. Así que te tienes que... ¿Qué qué? Te tienes que quebrar para que te crea. ¿Cómo así? ¡No! ¿Qué tú estás diciendo, pe? O sea, te tienes que... No, compadre, ¿cómo va a hacer esa cosa, pe? No sé, es bien difícil, es eso, ¿ah? Porque bien te sale, ¿eh? Que bien te sale, ¿no? Suéltate. ¿Pare, en serio? La vecinita tiene antojo. ¿Dónde quiere resolver? Vecinito le echa un... Y de pronto llegó la vecinita. La popular solicitud de trabajo. Porque se le entrega a cualquiera. No. Es también conocida como la popular Super Combo. Porque por 4.90 te la llevas toda. En el barrio también la conocen como semáforo. ¿Por qué? Después de las 12, nadie la respeta. Y por último le dicen rocola. Le pones una moneda y se toca todo lo que quiera. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, vecinita! ¡Ay, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Qué lindo! Vecino, vecina, le presento a mi amiga. ¡Somos mujeres! Sí. Lo que pasa es que estoy buscando unos instructores para mantener mi cuerpito. Y todo esté en forma y todo esté en su sitio. Y yo sé que ustedes me pueden ayudar, chicos. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, toca. No, pero antes yo quiero saber si ustedes... Realmente a mí me han dicho que ustedes son bebitas. Sí, ¿verdad? Sí, son bebitas, sí, ¿no? Sí, no son hombres, ¿verdad? No nos gustan las mujeres. Entonces estamos en confianza, sí, chicos. Entre pueden mujeres, agarrar. Entre no podemos tocar. Sí. Ay, sí, amiga.
Saltemos, ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Para empezar, ¿qué ejercicio me recomendaría a mí? Yo, vecina, le voy a enseñar el primer ejercicio para endurecer las teteras. No. Pare, eres mujer, pare. Ay, ya, las boobies. Para que el busto esté bien fuerte, ¿verdad? Sí, sí, el ¿cómo es? Fuerte, brazo, ¿cómo es? Brazo así. A ver, así, lo junto así. Sí, así. Sí, muy bien, vecinita. Lo estoy haciendo bien. Ay, lo estoy haciendo bien. Falta el ejercicio número dos. Para la pompa, ¿para qué? Para la pompa. Mira, el de rier. Baja. Ah, ya. ¿Cómo? Así. ¡Ay! Así. Cuidado que hable. Vecina, no vaya a estar con gripe. Así es lo que tiene que hacer. Muy bien. Vas a tener un cuerpazo de su. Pero falta el último. Yo quiero de campeonato porque yo quiero que todos se queden con la boca abierta. Vecinita, falta lo último, lo especial. Lo último, ¿cuál es? Una como chica suave, chica sexy. Ya. Tiene que estar preparada para los accidentes. ¿Los accidentes? Sí. A veces cuando uno hace muchos ejercicios se ahoga. ¡Ay, no! Yo no me quiero morir, por favor, sálvame solo. ¿Qué vas a morir? ¡Sálvame! ¡Ay, pobrecita! Yo me pongo nerviosa. Respeta, voy primero yo. Vecina. Dígame, vecina. Respiración boca a boca. ¿Cómo es eso? Respiración boca a boca. A ver, explícame porque no entiendo. Con eso me salvo y ya no me va a pasar nada. Sí. La boquita. Pon la boquita porque te puedes morir. Pon la boquita. Así. Explícale. Acabo yo. ¡Oye, no! Y de pronto llegó la Cince. ¿Por qué? Sin cerebro. El otro día le metieron un balazo en la cabeza y no murió. La bala no encontró el cerebro. Es tan pero tan bestia que en el colegio le dijeron cuánto es 2 y 2. Ella dijo empate. Las malas lenguas dicen que iba al colegio con su perro y el perro pasó de año. ¡Pare! ¡Compare la caca! ¿Ah, la caca? Sí, la caca. Al fondo, a la derecha. No, compare, la caca. ¿Qué, no tiene papel higiénico? Que la cacató a tu mujer, te estoy diciendo. ¿Mi mujer? Sí. Mi amor. Así te quería encontrar. Mi amor. Libidinoso, no. Desgraciado. No. Hicimos esos sketches. ¡Qué bárbaro! La vecinita tiene antojo. Y vaya que tiene antojo. Pero además nosotros tenemos invitados que van a tener que hacer lo mismo de las escenas, pero acá en vivo, Edwin. ¿Tienen que hacer lo mismo? Exacto, lo mismo. Eso y mucho más luego de la pausa. Así que tú no te muevas, que este sábado está espectacular. Y estamos en... ¿Qué tal? ¡Sábado! Ya regresamos luego de la pausa.